Marte 21 horas. Tiempo, día y hora del programa del básquet local en la ciudad. Tiempo de básquet, donde si no, el espacio que el básquet local merecía tener para su propio crecimiento, para su difusión. Y esta noche, con un especial de Mar del Plata, campeón provincial en primera división. Y vamos a comenzar con la presentación de esta selección con edades dispares, donde su figura no integró el plantel porque estaban los Juegos Olímpicos, me refiero a Celeste Zelen, pero Mar del Plata ganó este provincial con muchas variedades en el plantel de juego, con juego rápido, de defensa y demás, y la defensa que terminó siendo fundamental para que se quede con el título. Pero la presentación del plantel de la selección de Mar del Plata, al estilo tiempo de básquet, ya lo estamos viendo. ¿Dónde si no? Mi nombre es Martín Fúrfuro, soy entrenador de la selección de primera de básquet femenino de Mar del Plata. La preparación, la verdad que fue muy buena. Tuvimos la suerte de poder meter bastantes entrenamientos para lo que es una preparación de una selección. Tuvimos como cancha ESMATA, en donde al tener disponibilidad horaria tuvimos mucha cantidad de estímulos. Y la verdad que el equipo pudo avanzar bien, pudo incluir a todas las jugadoras en su mejor expresión y obviamente vamos a ir en busca del provincial. Soy Muriel Zaguán, juego en Peñarol y soy base. Venimos entrenando muy duro, el grupo está muy, muy concentrado, muy metido. Estamos jugando el provincial, ya jugamos el zonal y por suerte pudimos salir campeonas y el objetivo está muy claro, que es lograr la clasificación al argentino, y así que estamos con la cabeza metidos en eso. Y la verdad que estoy agradecida porque el básquet femenino siempre necesita de apoyo, de ayuda, y que se tome el tiempo, la molestia de venir a cubrir un torneo femenino, creo que para una jugadora es muy importante, lo disfrutamos y estamos muy agradecidas y espero que ojalá no haya solo uno, que puedan cubrir todos. Mi nombre es Tamara Del Olio, juego de pívote en Peñarol y como objetivo primero tenemos jugar bien. Y segundo, llegar al argentino. Sabemos que podemos y todo lo que nos planteamos lo vamos a poder lograr. Así que nada, ojalá se nos dé y podamos llegar al argentino. Mi nombre es Dalila Di Benedetto, soy jugadora de Quilmes, mi posición es pivot. Bueno, estamos por disputar el provincial y bueno, nuestro objetivo es poder llevar a la cancha todo lo que estuvimos haciendo estos 3 meses de entrenamiento. El grupo se consolidó perfecto, más allá de que seamos de Quilmes, de Peñarol, hay una chica que es de Buenos Aires, ahora se pudo unir Fabrina de Necochea, nos llevamos muy bien dentro y fuera de la cancha. Me llamo Micaela Barriga Naón, juego de base en el Club Atlético Peñarol. Mi objetivo, el nuestro objetivo en realidad, porque somos un equipo, es poder clasificar al argentino y jugar de la mejor manera, porque venimos entrenando hace mucho tiempo. Pudimos pasar la falta de Celeste Zelen, que se fue a los Juegos Olímpicos, y tuvimos 2 refuerzos, así que estamos con el equipo completo y creo que podemos hacer un buen torneo. Me llamo Dayana Di Benedetto, soy de Quilmes, juego de pivot, y bueno, los objetivos del equipo obviamente son ganarnos el pasaje al argentino. Las más chicas nos aportan un montón de intensidad y las más grandes por ahí aportamos desde otro lado, pero el equipo en general es intenso y está muy aglomerado, así que no hay diferencia. Soy Sofía Velilla, juego de 2 o de 3 en Peñarol. Mi objetivo en la selección es poder brindar buenos minutos y darle descanso a las jugadoras titulares. Soy Sabrina Cébola, juego de 3 en realidad, este torneo me toca jugar de 4. Un saludo para Celeste, va para vos esto. Y el objetivo, bueno, calculo que lo mismo que han dicho todas, poder lograr la clasificación para el argentino. Bueno, Valeria de Cabo, juego de escolta de 2 o de 3, juego en Peñarol y como objetivo seguir consolidándonos como equipo. Y llegar, pasar a la siguiente etapa, obviamente, jugando de la mejor manera. Mi nombre es Rocío Greil, juego de 2, y nuestro objetivo supongo que es pasar al argentino y hacer nuestro mejor juego en este provincial. Me llamo Fabrina Lagarte, en juego de 2 o de 3, según
en donde me necesiten. Soy de Necochea, de Rivadavia, y mi objetivo es aportar al equipo en lo que me necesiten, tener un buen torneo todas juntas, llegar a la próxima etapa, que es el argentino, representando a Buenos Aires, y nada, tener un buen torneo todas juntas. Mi nombre es Julieta Roseres, juego de 3, 4, depende de lo que me necesiten, del Club Peñarol. Y mis objetivos, bah, en general el grupo, son jugar en equipo, aportar cada uno lo que sabe, lo que puede dar, en conjunto, sumar todo, no individualidades. Mi nombre es Carolina Maíquez, juego en Club Atlético Peñarol, juego de 3 y 4. Y el objetivo, creo que es cada una dar lo mejor que tiene, hacer nuestro juego, que hace bastante venimos entrenando y le ponemos mucho esfuerzo a cada entrenamiento. Y nada, el compañerismo que tenemos, y nos llevamos muy bien todas, somos un buen equipo dentro y fuera de la cancha. Sí, soy la DJ, entre comillas, yo lo parlante, pero todas ponemos música y bailamos. El provincial de básquet femenino de mayores se ve en tiempo de básquet. No puedo, me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Amsterdam Burger and Beer, una propuesta innovadora en lo gastronómico y tecnológico. Las mejores super hamburguesas caseras de ternera, variedad en pizzas y plato gourmet, y nuestras picadas únicas en contenido y presentación. Amsterdam, tu nuevo punto de encuentro. Rawson, esquina La Rioja. Invitamos a todos a jugar al básquetbol en Sporting. Desde la categoría Cebollitas a Primera. Nueva escuela de minibásquet para chicos de 5 a 11 años, separados en edades, para comenzar a jugar este apasionante deporte. Contamos con un excelente plantel de entrenadores para que los chicos se desarrollen como jugadores y personas. Infórmese en el Club Sporting. Chacabuco 3380. Sporting. Calidad en enseñanza. Tío Andino. Helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Avenida Independencia 3836. Güemes 3301, esquina Roca. Y Avenida Constitución 6592. Tío Andino. Le da sabor a tu vida. Sanguchetto. Sandwichería, tartería, sándwiches de miga, servicio de lunch. Arma tu ensalada y sándwich a tu gusto. Única dirección en Mar del Plata. Salta 1731. Delivery 473-7744. Sanguchetto, calidad y servicio. Picada Torre Campo. Calidad, variedad y calidad en jamón cocido y crudo. Bondiola, lomito, mortadela, aceitunas, salamines, quesos pategras, holanda y roquefort. Hacé tu pedido al 494-4046. Torre Campo, surtido y calidad. Colón 2250. Divertite aprendiendo a jugar al básquet en la escuelita del Club Atlético Quilmes. Nuestros objetivos son desarrollarte como jugador y principalmente como persona. En verano tenemos nuestro propio campus. Con tu cuota de socio al día, tenés en forma gratuita el servicio de gimnasio. Contamos con actividades sociales, además de las deportivas. Quilmes, más que un club. Avenida Luro 3868. Mientras estamos viendo el programa, en sus casas disfrutan de la picada de Torre Campo, Colón 2250, que es todo de primera calidad, la variedad que tienen, y los domingos vas a buscar tu picada y la abonás a un 50%. Realmente lo de Torre Campo, imperdible. Y a través de Torre Campo vamos a comenzar a desarrollar este provincial de primera femenino, donde Mar del Plata, en los dos primeros encuentros, que te vamos a mostrar dentro de instantes, se impone primero a Tres Arroyos, 79-26, goleada. La figura del encuentro, Skelova,
que termina siendo la jugadora más valiosa del torneo, para luego imponerse a Junín 71-52 con De Cabo y Del Olio como jugadoras destacadas. Y las chicas del plantel escuchan cumbia, pero acá te ponemos música y ponemos rock and roll. Y esto me hace acordar a la época que hacía radio, tiempo del rock and roll, con rock and roll y las mejores imágenes de todos los encuentros del torneo provincial. Ya lo estamos viendo. ¿Dónde vas a ver el provincial de básquet femenino primera división? ¡Completo! ¡El tiempo de básquet local! ¿Dónde si no? Desde hace 8 años, en Todo para el Plasma, tenemos la más amplia variedad en soportes, mesas de plasma y LED. Además, contamos con muebles automatizados y columnas giratorias. En nuestra nueva sucursal de decoraciones, contamos con objetos novedosos para decorar tu hogar y tu living. La trayectoria y dedicación avalan nuestra responsabilidad y seriedad en Mar del Plata y la zona. Todo para el Plasma. San Martín 3255 y nuestra nueva sucursal, San Martín 3185. Todo para el plasma.
Club Atlético Unión, básquet, fútbol, taekwondo, karate, aeróbica, gimnasia para trasplantados, patín artístico, música, clases de tango y danza contemporánea, acciones sociales solidarias. Próximamente, nuevas obras, suscríbete como socio y beneficiate con las actividades del club. Club Atlético Unión, 9 de julio 3749. Unión, Club Familia. La Nueva Quesería, lácteos, chacinados, fiambres de primera calidad y mucho más. La Nueva Quesería, en sus cinco direcciones: Belgrano 3301, Moreno 2702, San Luis 1855, local 10, Corrientes 1922 y Catamarca 1971. La Nueva Quesería, el mayor surtido y calidad en quesos en la ciudad. Rincón Chico, tapas para empanadas y pascualina, criollas y de hojaldre, venta por mayor y menor. Rincón Chico, el sabor de la masa. Pedidos al 62-62-214. Lo único, Chico, es el precio. Granja Mariano, variedad en quesos y fiambres, despensa, productos al gemar. Granja Mariano, todo de calidad. Rivadavia 3277. Sabro Mix, parrilla, minutas, pastas caseras, pescados, mariscos, pizzas y empanadas. Desayuná, almorzá y cená en Sabro Mix, el sabor de la ciudad. Sabro Mix, Luro 3139 entre Catamarca e Independencia. Club Atlético 11 Unidos, deportes recreativos y competitivos con estadios de primera línea, acordes a sus exigencias. Escuela de básquet y básquet federados. Nuestra gran villa deportiva, 11 Unidos, tu espacio deportivo, 11 Unidos, Roldán y Falkner. Tiempo del encuentro final, y cuántas variantes decía, y buenas jugadoras en esta selección, y en el encuentro final enfrentaba a La Plata. Comienza parejo, hasta luego que le saca una diferencia, 48-32, y llegan así el cuarto final. Luego se emparejan las cosas a punto tal que Mar del Plata lo gana defendiendo la última jugada. Y defendieron muy bien. Y fíjense la defensa que realizaron. ¿Y dónde si no vas a ver el resumen del partido final? Donde Mar del Plata sale campeón 54-52. Representan a la provincia en el argentino. Tenemos mucho más festejos y demás. Pero las mejores imágenes de este triunfo que consagra con el título a Mar del Plata campeón provincial, se lo vemos en tiempo de básquet local. ¿Dónde si no? Everybody!
Picada Torre Campo, la picada especial de los domingos al 50%. Haz tu pedido al 494-4046. Torre Campo, surtido y calidad, Colón 2250. Club Atlético Peñarol. Somos el club que más títulos le dio a la ciudad. Hacete socio. Vamos por más. Club Atlético Peñarol. Santiago del Estero y Garay. Amsterdam Burger and Beer, una propuesta innovadora en lo gastronómico y tecnológico. Las mejores superhamburguesas caseras de ternera, variedad en pizzas y plato gourmet, y nuestras picadas únicas en contenido y presentación. Amsterdam, tu nuevo punto de encuentro. Rawson, esquina La Rioja. Deporterapia, kinesiología, rehabilitación, medicina física y actividades terapéuticas. Deporterapia, Tucumán 3369, Bolívar esquina 20 de septiembre. Deporterapia de Fabián Plaza Palacios. MIP Empanadas, desde 1989 la mejor calidad. 40 variedades, sabores especiales para vegetarianos, canastitas. Encontrá nuestras promociones en Facebook. MIP Empanadas, en zona Güemes y en el centro. Sabro Mix. Nuestras promos: rabas con papas fritas y gaseosas de litro y medio o cerveza Quilmes, 150 pesos. Una pizza de mozzarella con una cerveza Quilmes de litro o una gaseosa de litro y medio, 130 pesos. Picada marina, 130 pesos. Parrillada para dos personas, comen tres con guarnición de papas fritas o ensalada, 250 pesos. Sabro Mix, Luro 3139 entre Catamarca e Independencia. Urquiza MDQ, con la coordinación de José Russo Bonfiglio, con las escuelitas de básquet en la Meca y en el Club Urquiza, volvió un histórico. Volvió Urquiza. Urquiza MDQ, la Meca, pasión por el básquetbol. ¿Cuántas cosas que tenemos de esta selección? Campeona provincial femenino. Para la semana próxima tenemos bonus track, con intimidades del plantel, con blooper, todo con onda, ¿no? La misma onda que tienen las chicas de esta selección. Y tiempo de festejos. Y si hablamos de festejos, qué mejor, ¿no? Para festejar, para pasar un momento agradable y que sea todo de primera, que quiero un buen restaurante. Y si querés un buen restaurante en la ciudad, tenés Casa Vieja. Desde 1969, con sus pastas, pescados, mariscos, con lasaña tradicional, con el típico tiramisú, con todo cocina de la casa, en Magallanes 3990, realmente todo de primera, y a través de Casa Vieja, nosotros te vamos a mostrar tiempo de festejos. Mar del Plata, campeón provincial. Nosotros nos encontramos mañana el miércoles a las 23 con el programa número 1 de Liga Nacional en la Ciudad y sus alrededores. La primera repetición de este programa, el jueves a las 5 de la tarde, tendré más repeticiones, una vez en YouTube, el canal de YouTube está luego del programa, tiene el programa del básquet local y de Liga Nacional. Pero vamos con los festejos. Mar del Plata campeón, femenino provincial. Seguimos más la semana próxima. Pero los festejos de esta selección campeona, nos vamos y chau. Hasta la semana próxima y gracias por elegirnos.